Hola mis queridos amigos, nuevamente les saluda su amiga Fresia Elías. Es un gusto para mí saludarlos, espero que cada uno se encuentre muy bien, se encuentre contento, se encuentre feliz porque Cristo vive para interceder por nosotros. Quiero compartir con ustedes una pequeña meditación que está basada en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 32 y dice así: El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Saben? Cuando me pongo a analizar este versículo me doy cuenta que el cielo está a nuestro favor. Todos los recursos celestiales están a nuestro favor. Y que el Cristo que dejó dobladas las sábanas en su resurrección está atento a cada detalle de nuestra vida. No hay lágrima, no hay pensamiento, no hay preocupación que nos afecte, que Él no pueda notarlo. Y hoy quiero invitarte a que puedas meditar en eso. Si te sientes pecador, si te sientes abatido, si sientes que Cristo te ha dejado, pues déjame decirte que es un engaño del enemigo. Es un engaño del enemigo porque Cristo vive para interceder por ti. Y quiero leerte una cita del deseado de todas las gentes que garantiza lo que te estoy diciendo. Y dice así: Habiendo emprendido nuestra redención, no escatimará nada, por mucho que le cueste, de lo que sea necesario para la terminación de su obra. Esto quiere decir que Jesús no escatima absolutamente nada para terminar la obra que ha empezado en ti. Cristo está deseoso de llevarte al cielo, de llevarnos a todos al cielo. Y creo que lo único que tenemos que hacer es rendirnos a sus pies, rendirnos ante Él y decirle que tome el control de nuestras vidas. Dice, todo el tesoro del cielo está abierto a aquellos a quienes Él trata de salvar. Te está hablando a ti, porque Él trata de salvarte a ti. Habiendo reunido las riquezas del universo y abierto los recursos de la potencia infinita, lo entrega todo en las manos de Cristo y dice, todas estas cosas son para el hombre, úsalas para convencerlo de que no hay mayor amor que el mío en la tierra o en el cielo. Amándome hallará su mayor felicidad. Amando a Dios hallarás la mayor felicidad. Qué hermoso es saber que todo el universo está dedicado para salvarte. Así que no desaproveches esa oportunidad haciéndole caso al enemigo. Tú tienes una opción, tú tienes ese derecho, mejor dicho, de entrar al cielo, porque si le aceptas como tu Señor y Salvador, eres parte de los hijos de Dios. Que el Señor te bendiga y que te regale un hermoso día. Hasta luego.